Hola, soy Tigrillo y hoy estoy aquí con Juanmasaurio. Hola, la ¿qué diva? Tal? Nos acabamos de conocer. ¿Qué tal? No somos amigos desde 2011, ¿no? La old school de la old school reunida de nuevo. Pero bueno, Dani, ¿qué me traes hoy? Pues mira, hoy te traigo un unboxing, ¿no? Vamos a hacer el LGBT test. Para el que no lo sepa, es un test sobre cultura LGTB para dar visibilidad a los youtubers de la comunidad de España que son de este colectivo, pero que normalmente no hablan tantísimo de este tema, pues para que vosotros veáis el lado de ellos. Entonces, esto consiste en que le voy a hacer 10 preguntas sobre cultura LGTB y él pues tendrá que responder como buenamente pueda. La verdad es que sí, lo voy a intentar hacer lo mejor que pueda. Si meto la pata alguna vez, lo siento. Es desinformación, no es ofensión. Mismo. ¿You ready? Estoy ready. Una cosa, las preguntas, a veces pregunto cosas que la gente atribuye al colectivo LGTB, pero que no tiene por qué. Ahí está la cosa. Porque luego me matáis en los comentarios. Vale. ¿Qué significa LGTBIQ+? Engloba a es el término que engloba a todo. Sí, pero tienes que decirme qué significa cada letrita. L es de... La L nunca he sabido, espérate. Ah, vale, lesbiana, claro, digo, lesbianas, gays, ¿cómo? Transexuales, es más correcto decir bisexuales. Transgénero, vale, sí, transgénero, pero perdón, sí, es verdad, sí. Lo leí un día en tu Twitter. Ya. Transgénero, bisexuales. Y luego hay gente que lo escribe, que yo no estoy de acuerdo con ello, y Q plus. La I significa ingénero, ¿era? ¿Intergénero puede ser? Bueno, intersexuales, intersexual, pero te lo voy a dar como válida. Intersexuales, la Q, queer. ¡Sí! ¡Bien! ¡Acertada! Vale, vamos a decir que esta es una... lo utiliza mucha gente, LGTBIQ+, pero en realidad yo sigo pensando que lo ideal es decir LGTB porque eso ya engloba todo. Claro. Que el resto ya sobra un poco. Vale, ¿qué significa que una persona sea cisgénero? Cisgénero es que está en armonía y conforme con su sexualidad y con su género. Se podría explicar mejor. ¿A no, que no sí? Anda bien. Yo soy un hombre, me siento hombre y me gustan las mujeres. No, eso no. Las mujeres no. Yo soy hombre, me siento hombre y tengo órganos que la gente atribuye al hombre. Sí, sí, te lo doy por bien. Para explicarlo mejor, cisgénero es la persona a la cual cuando nació se le atribuyó que era hombre o era mujer y luego con el tiempo ha coincidido ese diagnóstico, entre comillas, vale, era un hombre o una mujer. Pero, vale, pero sí, que es hombre, se siente hombre y sus genitales son los que la gente entiende que debe ser de hombre, está bien. Vale, parece bien, qué bien. Ya. ¿Las personas bisexuales pueden sentirse atraídas por personas sí, trans? Sí, seguro que sí, sí. Sí, sí, vaya. Sí, sí. Porque si yo soy bisexual y me siento atraído por una persona transgénero que sea chico, vale, a mí me puede gustar lo que yo quiera. Claro, sí que tiene un chico. Sí, sí, bien. Qué bien. Además complicadas, la quiero acabar. Quiero crear un trending topic. Bueno, la pregunta viene, por cierto, de que hay gente que dice que las personas bisexuales solo les atraen hombres cis y mujeres cis. Y que bueno, ya es pansexual a las personas a las que le atraen también personas trans, pero... No, pansexual es cuando te atrae el interior de la persona, ¿no? Los órganos... De no, me gusta tu hígado. ¿Por qué? Por su carita. Canal Surrealness. Me picaba dos y todas las veces. Seguro que no era. Pansexual es un término que en realidad no tiene sentido utilizarlo. A las personas bisexuales les gustan las personas de todo tipo de género, de todos los géneros, y pansexual pues es lo mismo. Así que nos quedamos con la definición de bisexual que vale, ya tiene su recorrido histórico. Así que ala. Siguiente pregunta. Quiero muchas. Vale. ¿Es lo mismo ser gender fluid que ser intersexual? Y justifica tu respuesta. No. ¿Por qué justifica? Porque si no, no tendrían dos nombres diferentes. Gender fluid es género fluido. Que... no, es como... ¿Es un tercer género? Vale, es como un híbrido de ambas. ¿Me estoy acercando? Sí. Vale. Vale, ¿qué era lo otro? Intersexual. Intersexual. Wow. Intersexual es... Intersexual la llevo cruda, ¿eh? Vale. Explícalo tú. ¿Qué pasa? ¿Es tu canal? ¿Qué me dices? Vale, pues una persona gender fluid la entendemos como una persona cuyo género fluye entre dos géneros distintos. Vale. Y una persona intersexual es una persona que tiene rasgos biológicos que entendemos como rasgos de hombre y rasgos de mujer.
En realidad es un poco construcción social también. Ah, como... O sea, como... Espérate. Vas a decir hermafrodita, que sí. Sí. Pues no es... Puede ser... Mira, una persona intersexual es, por ejemplo, una persona que tiene cuerpo que entendemos de hombre, pero a lo mejor tiene cierto genotipo, fenotipo de mujer, ciertas hormonas que pertenecen a lo que se entiende del otro género, cierta... Yo qué sé, incluso lo que tú has dicho de hermafrodita, órganos sexuales de ambos géneros, entre comillas. Es un poco una prueba, en realidad, de que el género es una construcción social absurda, porque en realidad una persona no tiene por qué tenerlo todo de hombre y todo de mujer. No hay rasgos biológicos y físicos de hombre y rasgos de mujer. Muchas personas los tienen mezclados. Y se los llamamos intersexuales. ¿Están en el colectivo LGTB? Pues no tiene, que por, no tiene por qué. Si son cisgénero y heterosexuales, no. Si son personas trans o tal, sí. Pero hay mucha gente, vale, que lo confunde con gender flip, que es un concepto también social que utilizan algunas personas. Pregunta de elegir entre cuatro opciones. ¿Cada cuánto tiempo se da una agresión homófoba en Madrid solo contando con las denunciadas? A. Una vez por semana. B. Cada 3 días. C. Cada 36 horas. D. Cada 24 horas. Cada 36 horas. Sí. ¿Te la sabía o ha sido por...? No, he dicho cada... O sea, si son... Si es agresión verbal, cada 5 segundos. Sí. Si es agresión física, todos los días. No hay tanta gente que denuncie igual porque... O por diferentes motivos. Y las que denuncia por cada 36 horas. Sí, porque no sé, me ha dado. Lo que tú has dicho, agresiones a cada 5 minutos, pero denunciadas hay muy pocas. Denunciad siempre que os pase algo, aunque yo sé que es difícil. Yo, de hecho, una vez tuve que denunciar y no me dejaron. Y tuve que ir con gente que me ayudó del Observatorio Madrileño contra la LGTBfobia y vinieron conmigo para meter presión a la comisaría que me dejaran denunciar. Pero hacedlo, porque luego las estadísticas sale como que no nos agreden tanto y sí nos agreden más. Vale, siguiente. ¿Una persona debe haberse operado y sometido a tratamiento hormonal para considerarse persona trans? No. Me siento del género femenino, pero no hago ningún cambio físico ni hormonal para ello. Simplemente digo, vale, pues me siento así y como... O sea, da igual lo que tengas, hoy me siento del otro género y ya está. Operarse es también una opción, ¿no? No hace falta operarse siempre que te sientes igual, o ni lo sientes ni te quieres operar por mil motivos, en plan, porque las hormonas te van a sentar mal, porque piensas que el cambio de los órganos sexuales te puede crear problemas, te puede crear conflicto contigo mismo con las personas que tienes, entonces decides que no. Muy bien. ¿No? Muy sí. Bien. O sea, hacerse operaciones o tratamiento hormonal es una opción que algunas personas toman, pero que no siempre es obligatorio. Si eres una mujer trans, eres una mujer trans, aunque tengas pene y no tengas pechos ni tratamiento hormonal ni nada, porque no te hace falta, eres una mujer, punto. No es una persona que se siente mujer, no, es una mujer que se siente mujer, porque siempre fue una mujer, aunque le dijeran que no. Venga, siguiente pregunta. ¿Quién era presidente en España cuando se legalizó el matrimonio igualitario y en qué año se hizo? Era Zapatero. Sí. Y se hizo en el 2008-2009, sí. Vale, pues fue Zapatero, pero fue en 2005. Así que te vamos a dar la mitad del punto. Claro, digo, es que 2012 es demasiado tardío, creo que fue mucho antes, porque España fue como de los primeros, ¿no? Sí, pues bueno, estuvo entre los 5 primeros países, claro, que lo por eso. Hay que decir que tampoco es una pregunta para lanzar rositas al Partido Socialista, porque es una cosa que hizo por presión. El otro. Por presión absoluta. Este es un canal... ¡Uy, Zapatero! ¡Dime! En fin, sigo. Esa es una pregunta abierta. ¿Por qué es importante la inclusión de personajes gays, lesbianas, trans, bi, etcétera, en las series, películas, libros, etcétera? Para dar visibilización al colectivo y para enseñar sobre... para normalizar también. Y para enseñar a los más pequeños que tienen más opciones, aparte de las que se les atribuye cuando nacen. Bien. ¿Son 8 puntos esto o...? No, muy bien. Simplemente pues para eso, para dar visibilidad, para que la gente deje de percibir esto como algo raro y para que los niños y las niñas tengan un referente y sepan identificar qué es lo que les pasa, porque si crecen viendo que solo tienen una opción de vida, ser personas cis y heterosexuales, luego cuando crezcan van a pensar que su forma de vivir y su forma de ser está mal y van a vivir con esa frustración. Totalmente. Pues muy bien, puntito para ti. Bien. Siguiente pregunta. ¿Qué significa sapiosexual? ¿Lo consideramos una atracción sexual? Sí. ¿Pero qué es? Ah, no lo sé. Pero no, yo que si lo consideramos, si tiene nombre es por algo. Te atrae el apio. Cuando hueles un pedo y dices, oye, ¿esa es apio?
No lo sé, ¿qué es sapiosexual? No lo he escuchado en mi vida. Vale, pues te explico. Sapiosexual lo llama mucha gente a la atracción sexual hacia personas por su inteligencia. ¿Ves? Y no lo consideramos una atracción sexual porque es una chorrada. Es una mentira. Porque, porque es un gusto. Total, a ver, te puede gustar mucho la gente que es muy inteligente, pues muy bien, pues para ti, pero no le pongas nombre de orientación sexual. Ya. Vea tontería. Última pregunta. Dime los puntos en común de la lucha LGTB y la lucha feminista. El patriarcado. Bueno, la desinformación que hay de la lucha feminista y de la lucha. O sea, para darle. ¿No? Jo, no sé, seguro que hay un montón. Como por ejemplo. Es que me salen conceptos, pero no la definición. Simplemente es una pregunta abierta para explicar. Simplemente son luchas hermanas porque tienen un enemigo común, que es el heteropatriarcado, que es el hecho de que el capital lo poseen siempre el mismo tipo de personas. Están aliados el capital, el capitalismo y el patriarcado. Todo el capital, todo el dinero del mundo está en manos de hombres cisgénero, blancos, heterosexuales, que hacen que en sus medios de producción solo se favorezca y se represente a las personas que son como ellos, por miedo a que si se representa al resto, ese capital se va a repartir entre todos y ellos van a perder esa posición de poder económico que conlleva al resto de poderes. Vale. Entonces, tanto las mujeres como las personas LGTB estamos debajo de esas personas intentando llegar al mismo punto que ellas para librarnos de nuestras opresiones. Ese es el punto en el cual nos hermanamos, y además viene nuestra opresión, viene también relacionada las dos con la misoginia. La misoginia solo la sufren las mujeres, pero de la misoginia viene mucha parte de la homofobia. Es decir, se nos penaliza por actuar femeninos, por haber traicionado al género masculino, entre comillas, por hacer cosas que se atribuye a las mujeres. Bueno. Entonces, tanto estamos... ¡Pero Dani, el jefe de mi madre es gay! ¿Eso qué significa? ¿Perdón, ese heteropatriarcado? Pero yo me crié en un matriarcado, porque mi mamá llevaba las cuentas de la casa. ¿Te he aprobado? ¡Sí! ¡Vamos a hacer cis! ¡Cis! Bueno, 6.5. Hola, pensé que era más. Bueno, está muy bien. Vale, pero bueno. 6.5 está muy bien. Casi notable. Casi. Y un notable, por lo menos. Lo ha hecho bien. Lo ha hecho muy bien. Lo ha hecho muy bien. Para yo, está muy bien. Para yo. Para yo, está muy bien. Para mala yo. Está malo tú, patriarcado. Para malo tú. Tigre y yo blobo. Vale, pues ya está, pues hasta aquí el vídeo. Muchas gracias por haber venido a mi canal. Bueno, pero siempre digo muchas gracias por venir a mi canal, pero siempre soy yo el que se va a la casa de la gente. ¿No? Ya, y claro, con mi cámara. O sea, gracias por... Bueno, de nada. Pero bueno, no pasa nada. Llevamos así desde 2012. No pasa nada, queremos mucho. Hay confianza. Yo le he apoyado siempre, entonces te he hecho a sus decisiones. Cuando iba a Bacapó, cuando era friki de estos de Salón Manga, cuando fue nazi. Bueno, que esto, que muchas gracias por ver este vídeo, el vídeo está aquí. Si lo compartes, guay, para que llegue toda esta información a más gente. Un besito. Dejadme aquí en los comentarios qué youtubers queréis que vengan al LGBT. Posibles preguntas para posibles invitados para el vídeo. Suscribiros al canal, compartidlo, todas esas cosas. Pasad por el canal de Juanma y seguidme en Instagram y en Twitter. Bueno, ya está. Nos vemos en Tube España. Adiós. Adiós. Bye.